La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada de Investigación al Secuestro en la zona norte, en un oportuno y efectivo operativo, logró rescatar con vida a la joven universitaria, víctima de un secuestro desde el pasado viernes 19 de octubre en el paradero de autobuses de una universidad del Boulevard Colosio. Asimismo, logró la captura de 4 personas del sexo masculino por su presunta participación en dicho ilícito y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Derivado de un trabajo de investigación del grupo especializado, se logró ubicar a la víctima en el cuarto piso de un edificio de fraccionamiento Paseo del Mar, en la región 251. No obstante, los agentes fueron recibidos con detonaciones de arma de fuego, motivo por el cual los policías ministeriales repelieron la agresión, logrando la captura de 4 personas. Para resguardar el área, se contó con la participación de la Marina, Policía Estatal y Policía Municipal. La autoridad se reserva los detalles del rescate a fin de continuar con el debido proceso, ya que la investigación continúa en curso. Reiteramos nuestro compromiso de combatir la impunidad, recuperar la tranquilidad perdida y la confianza ciudadana en Quintana Roo. Eclipse, Televisión Digital.